Hola a todos y bienvenidos a otro video por el canal Pal Ingeniero. En este video veremos rápidamente cómo se diseña una PCB. Acá tengo un circuito de ejemplo que hice rápidamente. Es para un control de sistemas de potencia. Contamos con cuatro relés que están optoacoplados a un con controlador Atmega 328PU, que es el mismo que utiliza el Arduino Uno. Para que esto funcione, tiene que tener estos capacitores de 22 picofaradios y pues el cristal de 16 MHz. Tenemos el botón de reset. Tenemos acá pues el 7805, un regulador de voltaje de máximo 1 amperio. Acá tenemos una fuente. O sea, si ustedes se dan cuenta, hay algunos símbolos que son diferentes al resto. Eso es porque esos los hemos sacado de la página de SnapEDA. Acá es donde se encuentran muchos símbolos y footprints ya realizados, que eso nos evita tener que crearlos. Entonces es mucho más sencillo. La parte del diseño de la PCB, digamos, acá también está el conector de Arduino de 9 voltios. Acá tenemos el microprocesador y acá pues está el regulador de voltaje. Y acá pues con su respectivo diseño 3D. De acuerdo, recomendaciones, siempre tengan los datasheets de los componentes a la mano para que sus diseños pues queden bien hechos y cumplan con los requerimientos. Y las dimensiones y todo eso normalmente están más abajo de las fichas técnicas. Acá vemos, acá ustedes pueden verificar si lo que están descargando de acá coincide con lo que hay acá. ¿De acuerdo? Bueno, no he cambiado los valores de las resistencias ni los capacitores porque no voy a hacer simulación realmente, ni una lista de precios ni de componentes. Solamente el tutorial para hacer el diseño de la PCB. Bueno, acá ya tengo una que ya tenía muy organizada para que no se hiciera tan largo el video. Entonces, vemos que empezamos desde donde empieza el circuito, básicamente, es desde el conector. Acá activamos la vista 3D y podemos mirar eso. Acá tenemos en nuestro conector. El conector, acá pues el regulador, los osciladores, capacitor, microcontrolador. Es bueno ir colocando las cosas muy cerca a cómo están conectadas en el esquemático, ir siguiendo el circuito poco a poco. Y bueno, les iba a contar cómo se añadían estas. Es muy sencillo, simplemente pues descargan las librerías, le dan import parts, seleccionan el archivo. Digamos, yo voy a seleccionar el relé, vemos que ahí está, le damos import. Nos vamos a esta ventana acá, modelo 3D mecánico, y nos vamos al archivo .step, vamos a donde lo tenemos guardado. Y pues acá ya es de acomodar. A acomodar esto, creo que esto era acá 7.5 milímetros. Acá esto era 100. Acá esto era 2. Ustedes pueden colocar esto en pulgadas o en milímetros. Pero la idea es pues ir acomodando los pines. Digamos, allá quedó acomodado, entonces pues simplemente ustedes le dan a aceptar, ya se les crea el componente. ¿De acuerdo? Acá ya cancelé. Listo. Entonces, una vez ya tienen colocado todo, entonces lo primero que hacen antes de colocar los componentes es irse a esta pestaña de Board Edge.
Seleccionan la forma que quieran que tenga la placa. Digamos, yo quiero en este caso un rectángulo, si ustedes quieren un círculo o un cuadrado con los bordes redondeados, ya les toca hacer jugar con estas opciones que tienen acá para hacer formas. Y ya una vez tengan la forma de la placa, van colocando los componentes de la forma que les dije. Y ya pasamos a lo que es el trazador de las pistas. Utilizar el autotrazador. Acá es importante que tengan en cuenta el que les va a manufacturar las placas tenga la capacidad de hacer el diseño que ustedes dicen. Entonces, digamos, la gran mayoría tiene capacidad de hacer pistas de 0.2 milímetros máximo. Entonces, para yo no irme tan al límite, pongo 0.3 y le digo que solamente, pues, ya lo dejo así como está y ya. Digo, empezar ruteo. Yo lo tengo solamente para que haga por capa superior, capa inferior. Ya si ustedes quieren hacer una PC de multicapa, pueden hacerlo con esta misma herramienta. Listo, ya una vez tenemos el ruteado, pues ya estaría listo. Ya podríamos exportar el Gerber y podemos visualizar acá ya la PCB como tal. Tenemos ahí el botón de reset, el microcontrolador, los optoacopladores y pues las respectivas borneras. Bueno, eso fue todo por este video. Si quieren que hagamos más videos por el estilo de diseño así de componentes electrónicos y demás en Proteus, déjenlo en comentarios. Like y suscríbanse. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.